interessante. Hermanos, celebramos hoy el domingo 24 del tiempo durante el año, y como todos los domingos nos reunimos alrededor de la mesa del Señor para alabarlo, darle gracias y pedirle su ayuda, ya que con nuestras pobres fuerzas no podemos ser verdaderamente misericordiosos con nuestros hermanos, como Él lo es con nosotros. Celebremos agradecidos al Señor, que en cada misa vuelve a ofrecernos la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz que provienen de Dios nuestro Padre en este día tan especial de la colecta Más por Menos, en que queremos ser solidarios con los que menos tienen, que el Señor esté con todos ustedes. Reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. ¿Tú qué dijiste? Quien dé un vaso de agua a un sediento como que te lo diéramos a ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enseñaste que quien visita a un enfermo o a un preso es como te visitara a ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a compartir lo poco o mucho que tengamos, sabiendo que se multiplicará. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amen.
Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos el mandato de perdonar al prójimo, y en él encontramos también la dura condena a la cólera y al rencor. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él? Y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿A quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte. Y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos. Y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El amor del Señor permanece para siempre. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El amor del Señor permanece para siempre. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, y nos paga conforme a nuestras culpas. El amor del Señor permanece para siempre. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es el amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El amor del Señor permanece para siempre. El apóstol Pablo nos expresa que el cristiano es un hombre que admite al único Señor, tanto en la vida como en la muerte. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios.
Dios perdona 70 veces 7. ¿Y nosotros? ¿Qué actitud tenemos cuando el prójimo nos ofende? Escuchemos la buena noticia de Jesús. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciendo: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. El libro de nos recuerda unas series de tips, podemos decir, con nuestros hermanos mayores en especial. El rencor y la ira son patrimonios del pecador. Es propio del pecador ser iracundo y ser rencoroso. La ira y el rencor nos llevan sí o sí al pecado. Se nutren, es un círculo vicioso: ira, rencor, pecado, pecado, ira, rencor. Se alimentan unos a otros. El rencor nos lleva al pecado. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor. Perdona el agravio a tu prójimo. Y entonces, cuando ores, el que ora y el que le ofendió, absuelto de sus pecados. Perdona siempre el agravio de tu prójimo.
Si un hombre mantiene su enojo contra otro, dice el libro del Eclesiástico, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? Alguno de los dos tiene que aflojar, si no será imposible. No solo la sanidad que viene del Señor, sino el diálogo entre las dos partes. No tiene piedad de un hombre semejante a él, si se atreve a implorar por sus pecados. El hombre que no perdona no puede pedir nada a Dios. Es determinante la palabra de Dios en este sentido. Si no perdonas, ¿cómo vas a poder pedirle algo a Dios? No vas a obtener nada. Por eso el perdón se presenta aquí, si no nos sale del corazón, por lo menos como un instinto de conservación y en la vida eterna. Si yo quiero alcanzar la vida eterna, sí o sí, un punto primero para ser evaluado es nuestra capacidad de perdón con respecto al otro. Pero el perdón tiene dos partes. Uno perdona, te perdono, mira lo que hiciste. Y también ahí estoy en una situación de poder. Yo te perdono porque me ofendiste, bla, bla, bla. La otra es cuando yo tengo que ir y acá hay poder, en la otra humildad. Por favor, perdoname, me equivoqué. Disculpame. Y eso implica también todo un trabajo de la humildad, de buscar la conciliación. Miren, a veces cuando uno pide disculpas o pide perdón, no cuando le toca darlo, sino cuando le toca pedirlo, no es fácil. A veces podemos decir que no es total, un total convencimiento con el cual uno va a pedir el perdón o la disculpa, pero de desconstructura. Afloja la relación, porque hay cosas que a unos y a otros le duelen más de manera distinta, y entonces el pedir perdón, disculpa, aunque no haya un hecho como tal o uno no esté tan convencido, bueno, le da como un espacio de movimiento al otro en la relación con el otro. Porque de lo que se trata aquí es de poder concordar. Jesús en el Evangelio nos pone en el medio del tema del perdón, nos lo ejemplifica con el tema del dinero. El dinero tiene un gran poder mientras estamos acá. En el cielo no nos sirve para nada. Depende cómo lo usemos acá en la tierra, puede abrirnos las puertas del cielo. Pero ya en el cielo yo a otro le puedo comprar la voluntad, pero a Dios, ¿qué voluntad le voy a comprar? No me sirve nada, ¿no? Pero el tema del dinero aquí abajo genera grandes conflictos, muchísimos. Y entonces Jesús nos pone en el medio un problema de dinero, hay una deuda que es perdonada, ruega el deudor el perdón, pero después el deudor no perdona. Y si lo sacamos del tema económico, material, monetario, Jesús es muy hábil en presentar esto, porque a menudo ocurre mucho eso. Uno pide el perdón, perdón, por favor, perdóneme esto, perdono. ¿Y vos perdonás tanto como pedís perdón? ¿Que te perdonen? ¿Realmente está en la misma proporción? ¿Perdonás tanto de esa manera como pedís el perdón de otros hacia vos? Esto es muy, muy importante porque nos va ubicando. Cuando perdono, alguien me viene a pedir perdón, se lo doy, sí, no, bien. Cuando yo tengo que ir a pedir el perdón, lo hago, doy vueltas, soy generoso en esta actitud hacia el otro, porque el perdón genera
concordia, restablece la relación de amistad, familiar. Y hay muchos perdones por las relaciones que tenemos. Una cosa es un compañero de trabajo, otra cosa es la relación matrimonial. Más vale que esté muy aceitado siempre el perdón entre los esposos, porque si no, no dura un instante. Si hay una relación humana que necesita un hábito permanente de perdón, es la relación matrimonial. No se puede llevar adelante la convivencia con una persona toda la vida si uno, como Jesús dice cuando establece la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Con un corazón duro es imposible llevar adelante una relación matrimonial. Si alguien tiene que tener un corazón realmente permeable, es aquellos que se casan. Es como la condición sine qua non, porque la convivencia tiene muchos roces y los que están casados lo saben muy bien. Entonces, la relación del perdón es... En la relación el perdón es fundamental. Después están todas las otras situaciones familiares, que un hecho cometido por el vecino de la esquina, el mismo hecho, si es cometido por un hermano, un sobrino, un primo, adquiere otro valor, un valor enorme. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta esos detalles. ¿Y qué perdemos si no perdonamos? Porque si no perdonamos o no pido perdón, quiebro la relación, se desune la familia, estalla el sistema. Entonces estoy como obligado. El perdón de alguna forma construye las relaciones. Permite mirar hacia adelante. Mírennos a nosotros, los argentinos. No hay perdón, ni institucional, ni social. Entonces estamos trabados en la historia, no salimos los 70, estamos ahí, entre el 70 y el 80, no salimos ni para acá ni para allá, ¿no? Estamos ahí. ¿Todo por qué? Por no perdonar. ¿Qué pasa? Ya están todos remuertos, unos y otros. Pero esto no solo pasa con eso, también puede pasar en las relaciones familiares. Por eso el perdón es borrón y cuenta nueva, cicatrizar, no me gusta, no importa, porque te vas a progresar así. Con el perdón progresás, con el rencor te hundís y destruís, siempre. Por eso vamos a pedirle hoy al Señor que nos ayude a perdonar. Si nos cuesta, a mí también me cuesta muchas veces, tanto darlo como pedirlo. Por eso no es que estoy hablando de realidades de la estratosfera, no, estoy hablando también de lo que siente, sufre o pide mi corazón. Pero en este momento me toca mostrarles a ustedes lo más crudamente la palabra de Dios y avivar el corazón de cada uno de ustedes que están aquí escuchando la homilía. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta capacidad de perdón. Por último, hay un perdón que a veces no se puede. Hay situaciones en las cuales si uno va a pedir perdón, la embarra. Se hace todo se empantana, porque hay posibilidades de que empiecen a salir como los trapitos al sol. Pero por lo menos en el corazón, perdónalo, que no esté el peso del rencor, no esté el peso de la bronca, no esté el peso del odio, porque eso es como querer subir la montaña llevando a cuestas un bolso de 100 kilos. Entonces no voy a poder subir la montaña. Y la vida es subir una montaña para encontrarnos con Jesús, como nos muestra la Virgen de Montserrat. Así que seamos vivos en esto, atentos. Si yo quiero alcanzar la vida eterna, si yo creo que hay otra vida, bueno, sepan que hay algo que nos va a abrir la puerta del cielo, es el perdón.
Porque si no, ¿desde qué cosa yo le puedo pedir a Dios? Bueno, perdoname esta falta que tuve. ¿Desde dónde? Si yo no perdoné a mi hermano. Padre, cualquier falta, sí, cualquiera. Quizás en esto los abogados pierdan un poco, porque si no se litiga, no hay mucho trabajo. Por eso hay que pensar muy bien qué voy a litigar y qué no. ¿Y cuáles son las consecuencias de que yo litigue algo, de que no la litigue? ¿No? Por eso la fe bien nos invita a razonar. ¿Quién dice que la fe está lejos de la razón? Al contrario, permanentemente yo tengo que estar pensando los pros y los contras de determinados actos. Pero siempre el perdón es el mejor camino y el que nos libera. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado en los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que los que creen en Jesús en todo el mundo sean signos y testimonios del perdón, de la solidaridad y de la justicia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, haz que con sus palabras y ejemplos edifiquen a tu pueblo santo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, para que los gobiernos y los pueblos, convirtiendo su corazón, realicen sinceros esfuerzos para alcanzarla real y definitivamente. Oremos. Te lo pedimos. Por nuestros hermanos que sufren a causa de la pobreza, para que nuestra generosa ayuda encuentren esa solidaridad que es su esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por toda nuestra comunidad, para que dando testimonio de tu misericordia y perdón, demostremos así que tu Iglesia es una comunidad de perdón y de misericordia. Oremos. Te lo pedimos. Escucha, Padre, todas estas intenciones que te presentamos y las que guardamos también en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy se realiza la colecta Más por Menos, que como les vengo diciendo hace 10 días, es una colecta que ayuda a las zonas más pobres entre las pobres de nuestro país, que surgió en área tuya, en Santiago del Estero, y llega a los lugares que Cáritas no puede llegar, no alcanza, ¿no? Por la gran magnitud de esta pobreza como institucional que país desde hace muchísimos años. Entonces, en junio se hace la colecta de Cáritas y en septiembre, este domingo, se hace siempre la colecta Más por Menos. El año pasado la parroquia recaudó 6.000 pesos en la colecta Más por Menos. Tenemos que lograr triplicar por 8 esta cantidad. El esfuerzo lo pudimos hacer en la colecta de Cáritas. La colecta de Cáritas el año pasado había sido de 30.000 y este año logramos llegar a 67.000 pesos. Pero como ya les digo, la colecta de Más por Menos fue de 6.000 el año pasado y realmente con duplicarla no hacemos nada, ni es un sueldo. Así que yo les invito, tanto por el QR, por la transferencia de la parroquia, o con los sobres, o con lo que puedan, tratar de ser sumamente generosos.
va justamente a los más necesitados entre los necesitados. Todo lo recaudado en el día de hoy, o especificado cuando hagan transferencias por QR o por el banco, irá para la colecta más por menos, o aclárenlo en el mail. Nos preparamos entonces para preparar las ofrendas. Nos presentamos y ofrecemos al Padre Eterno, en comunión con toda la Iglesia, con un corazón abierto para recibir su misericordia y perdonar a todos los que nos ofenden. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello de la cruz. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo, Santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, a celebrar ahora la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por el eterno descanso de Elsa, Beatriz, Chino, Juana, Timar, Quique, José, Asía, Nicolás, Erika, Mimi, Mirta, difunto de la familia, y Adelfa, Sánchez, Caballero. Por el eterno descanso de Timar y Adrián Cotiniero, Rosalía Barros, Lidia Jaime, por el descanso eterno de los padres y suegros de Lola Sívoli, por el eterno descanso de Federico, Jorge del Rocio, por el eterno descanso de Barut y fortaleza para sus padres Laura y Gustavo. También pedimos por el trágico accidente que tuvo la familia Pacheco Santa Marina. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por la salud, por un accidente que tuvo también, aunque no trágico, la familia Santa Marina Colombres. Pedimos por la salud de José Meléndez, que es el papá del presidente del Casal Cataluña, muy cercano aquí a nuestra parroquia, para que pueda mejorarse. Pedimos entonces por la salud de José Meléndez Paredes, por Teresa, la madre del delegado de Cataluña en Argentina, que también está enferma, Olga, Martina, Aide, Jesús, Jordán, Carmen, Miñano, Isabel, Trigoso,
Lili Benítez, por la salud de Olivia, una bebé en neonatología, por la salud de la familia Ibarra, por la salud de Griselda, Sandra, Clemente, Agustina, Antonia, Lara, María Eugenia, Hipólita, Higinio, Agustina, Claudia, Valentín, Soledad, Romina, Adrianita, Alfredo Villa, María Celeste Schaeffer y su bebé por nacer, Constantino, por la salud para el marido de Petronila Rodríguez Olmedo, por la pronta recuperación de Néstor Eloy, por la salud de Emilia Rosa Lavarelo y Javier, y por la salud de todos los médicos, enfermeras y auxiliares de la salud que están en continuo contacto con enfermos de COVID o posibles enfermos, para que el Señor les conceda fortaleza a su cuerpo, a su aparato inmunológico. También pedimos por las intenciones personales de Graciela Palacios, por Marcelo Castiglione, Sandra Kaganovsky, una intención particular de Ana Roncoli, por el trabajo de Jorge, Lautaro, Candela, Marcela, Elba y Norma, la unión de las familias, salud, amor entre todos en este tiempo en que hay que estar encerrados, por Agustina Bulacio Petersen y Pablo Mancilla, por su viaje a Dinamarca y por todos los jóvenes que están buscando nuevos horizontes más seguros en otros países del mundo. Fortaleza y serenidad para los sacerdotes, una intención particular de Nora Sivoli, por María Julia, Benjamín y Mauricio, por protección para Sergio Daniel en su trabajo y por todos los trabajadores esenciales, Delia Lourdes, Pilar, Carlos, para que Amalia Ferrara no pierda su casa. Pedimos una intención particular de María Lourdes Requena, en acción de gracias por los cumpleaños de Edith, Turrell, Requena, Germán, Patricia, Estela y María José. Pedimos por la solución de conflictos entre los gremios, especialmente Labón y Camioneros. Fortaleza para todos los trabajadores de la salud, por Julián Rocco, por la paz social en nuestra amada Argentina, Lautaro, en acción de gracia porque Sonia Rodríguez fue dada de alta, por la salud de Mateo Mata, gracias a Dios y a la Virgen de Luján por ayudarla, por el fin de la pandemia, por la conversión de Lidia y Estela, por Carla, por Diego, una intención de Petronila Rodríguez Olmedo, las intenciones de Ana, Paola, Gustavo, Gabriela y Ramiro, el aniversario de Sara y Federico, y pedimos por Cristian y Mónica. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, San José su esposo, San Juan Crisóstomo, a quien hoy recordamos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor.
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus sagradas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que cuantos santos se alaben por los siglos de los siglos. Manifestado el deseo de recibir el perdón de Dios, tal como nosotros lo hacemos con nuestros hermanos, al elevarle al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Y mi boca se desagrade alabar.
Atendamos a lo que recién hemos rezado, ¿no?
estamos hablando del tema del perdón. Perdón y paz van de la mano. Si yo quiero la paz, voy a tener que perdonar. Si perdono, va a haber paz. De lo contrario, habrá rencor y guerra. Pensemos para dónde queremos ir, hacia el rencor o la guerra, o hacia el perdón y la paz. ¿Qué nos invita al progreso y quién nos lleva al lado oscuro, ¿no? Y recién en la oración sobre, después de la comunión, le pedimos que este cuerpo de Cristo que hemos recibido nos ayude a que no respondamos en nuestra vida con impulsos meramente humanos, sino al contrario, que tengamos una actitud que vaya más allá de los impulsos, que generalmente son irracionales y que no llevan nunca a nada bueno. Entonces lo que le pedimos, nos hemos nutrido de Jesús y la tarea para el hogar de toda esta semana es, bueno, ¿a quién voy a perdonar? ¿A quién le voy a pedir perdón? ¿Y a dónde voy a mirar para adelante? Y voy a poner un manto de piedad, porque si estoy siempre con la lupa, no voy a llegar nunca a ningún lado. Esto es muy importante como actitud porque descontractura. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Concibió por la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para quien hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por los méritos de su pasión y de su cruz, alcancemos los gozos de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero agradecer muy especialmente a los benefactores que van ayudando para sostener, como verán, hoy el altar, el presbiterio está más iluminado porque se puede.